todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Leonor de Aragón. Ella fue una infanta aragonesa que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Castilla. Y gracias a su casamiento, la dinastía Trastámara no solo reinaría en Castilla, sino que con el tiempo acabaría asumiendo el control de las coronas de Aragón y de Navarra. Esta biografía es realizada por petición de la marquesa y Raúl González. Leonor de Aragón nació el 20 de febrero de 1358 en el Real Monasterio de Santa María del Puig, en Valencia, en España. Fue hija del rey Pedro IV de Aragón y de la tercera esposa de este, la reina Leonor de Sicilia. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Leonor la última de sus vástagos. La niña tenía para entonces dos medios hermanas, nacidas del primer matrimonio de su padre con la reina María de Navarra. Cuando la infanta tenía tan solo 4 años de edad, ella fue comprometida con el príncipe Alfonso de Castilla, que era el hijo del rey Pedro I de Castilla y era el heredero de la corona castellana. Pero dicho príncipe acabaría falleciendo a los pocos meses de haberse firmado este compromiso. Por esta razón, la infanta quedó comprometida con Juan de Castilla, hijo de Enrique de Trastámara, quien era el medio hermano del rey Pedro I de Castilla. Aquel nuevo compromiso se firmó en tiempos turbulentos, debido a que el trono castellano estaba siendo disputado por ambos medios hermanos, surgiendo una guerra civil en Castilla. Por esta razón, el compromiso entre Leonor y Juan de Castilla no gustó para nada al bando del rey Pedro I de Castilla, apodado el Cruel o el Justo, dependiendo del bando. Por este motivo, cuando dicho monarca ganó a su medio hermano durante la batalla de Nájera, en el año 1367, este declaró nulo el compromiso entre la infanta Leonor y su sobrino Juan de Castilla. Con motivo de la guerra civil castellana que había estallado entre el rey Pedro I de Castilla y su medio hermano Enrique de Trastámara por el control del trono castellano, el padre de la infanta, el rey Pedro IV de Aragón, aprovechó tales conflictos para iniciar sus propios enfrentamientos contra el rey Pedro I de Castilla por cuestiones fronterizas y por el control del reino de Murcia, estallando así la guerra de los dos Pedros, que duró desde 1356 hasta 1369, poniéndose fin a dicho conflicto con la muerte del rey Pedro I de Castilla, quien murió a manos de su propio medio hermano Enrique de Trastámara, quien se convirtió en el nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Enrique II. Las tensiones fronterizas entre Castilla y Aragón continuaron por algunos años más, hasta que finalmente se firmó la paz de Almazán, el 12 de abril de 1375, un acuerdo de paz entre ambas coronas que sería sellado con el compromiso entre Leonor y el príncipe Juan de Castilla, quien ya era para entonces el heredero de la corona castellana, quedando así ambos jóvenes de nuevo comprometidos. Aquel compromiso era muy interesante para ambos reinos, debido a que ambas coronas sacarían beneficio a aquella unión, repartiéndose entre sí una serie de villas, señoríos y fortalezas. Además, la dote que se debería entregar por Leonor sería recompensada por una indemnización que tendría que pagar el rey Enrique II de Castilla a la corona aragonesa por haber alargado aquellas guerras fronterizas entre ambos reinos.
Tras quedar oficialmente comprometidos, la infanta partió desde tierras aragonesas hacia la ciudad de Soria, lugar donde se celebraría su casamiento con el príncipe Juan, en la iglesia del convento de San Francisco, el 18 de junio de 1375. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión, y él 16. Aquella boda sería acogida con gran alegría por el pueblo, celebrándose por cerca de un mes una serie de festejos en honor a los recién casados. Se cree que su matrimonio fue feliz y bien avenido, ya que hay constancia de que los príncipes estuvieron bastante unidos. Leonor pronto destacó en la corte castellana, siendo descrita como una princesa piadosa, inteligente, hermosa y culta, mostrando un gran interés por las ciencias y por los instrumentos científicos. Es más, su padre le hizo llegar hasta su nuevo hogar un reloj astronómico muy elaborado y bastante novedoso para la época, un regalo que la princesa guardó con mucho cariño. Pese a mantener un matrimonio bien avenido, la llegada de su primer hijo se hizo un tanto de rogar, y no sería hasta 3 años después de haberse celebrado su casamiento que la princesa se quedó embarazada. Mientras se desarrollaban sus primeros meses de embarazo, su suegro, el rey Enrique II, falleció el 29 de mayo de 1379, convirtiéndose así su marido Juan en el nuevo rey de Castilla, bajo el nombre de Juan I. 5 meses después de haberse convertido en los nuevos reyes de Castilla, Leonor alumbró al primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Enrique, el futuro Enrique III de Castilla. 3 meses después de haber alumbrado a su primer vástago, la reina anunció que se encontraba de nuevo embarazada, alumbrando en el año 1380 a otro hijo varón llamado Fernando, quien se acabaría convirtiendo en rey de Aragón bajo el nombre de Fernando I, algo que permitió a la dinastía Trastámara el poder establecerse también en el trono aragonés. Un año después de producirse este alumbramiento, la reina se volvió a quedar embarazada, pero este tercer embarazo acabaría siendo fatal para ella. El 13 de agosto de 1382, la reina se encontraba en el castillo de Cuéllar, en Segovia, cuando empezó a experimentar los dolores típicos del parto, naciendo una niña que se llamó Leonor en honor a su madre. Pero aquel parto fue demasiado largo y complicado, quedando la reina realmente exhausta, sufriendo enseguida de las terribles fiebres puerperales que le acabarían costando la vida en aquel mismo día que se produjo el parto, muriendo a los 24 años de edad. Se desconoce cuándo murió exactamente su hija Leonor, solo hay constancia de que ésta también acabaría falleciendo a una edad temprana. La muerte de Leonor sería muy sentida por su marido, el rey Juan, quien ordenó que su esposa fuese enterrada en la capilla de los Reyes Nuevos que había ordenado construir su fallecido padre, el rey Enrique II de Castilla, en la Catedral de Toledo. Su marido, el rey Juan, se acabaría casando un año después de haberse producido la muerte de Leonor con la reina Beatriz de Portugal, un casamiento del que no nacieron hijos y que únicamente fue ideado para tomar el control de la corona portuguesa, debido a que la reina Beatriz era considerada como la heredera del trono portugués, al ser la única hija legítima que le quedaba al rey Fernando I de Portugal. Pero finalmente, tras años de disputas y de conflictos, el trono portugués sería ocupado por el rey Juan I de Portugal, quien era un hijo natural del rey Pedro I de Portugal,
empezándose a reinar en Portugal la dinastía Avís. Algo parecido acabaría pasando en el reino de Aragón, debido a que los hermanos de la fallecida reina Leonor, los reyes Juan I y Martín I, murieron sin hijos que les sucediesen en el trono aragonés, pese a haber tenido ambos una amplia descendencia, muriendo todos sus vástagos antes que ellos. Por esta razón, el trono aragonés quedó desocupado por 2 años, hasta que finalmente se decidió quién sería el sucesor del fallecido rey Martín I, siendo elegido el hijo menor de Leonor, el infante Fernando de Antequera, que sería el nuevo rey de Aragón bajo el nombre de Fernando I, algo que fue posible gracias a la firma del conocido Compromiso de Caspe, firmado en el año 1412, permitiendo a la dinastía Trastámara el poder apoderarse del trono aragonés. Leonor fue una infanta aragonesa que, como otras tantas, se acabaría convirtiendo en una moneda de cambio que serviría para poner fin a los conflictos fronterizos que habían surgido entre los reinos de Castilla y de Aragón, siendo su casamiento con el futuro rey Juan I de Castilla una unión muy deseada por ambos reinos tras haber soportado largos conflictos. Gracias a este casamiento, la infanta se convirtió en reina consorte de Castilla, pero no disfrutó demasiado de este nuevo papel, debido a que, como era habitual por aquel entonces, la reina acabaría falleciendo a causa de las complicaciones de su último parto, muriendo por ello a una edad temprana. A causa de su prematura muerte, la figura de Leonor no es muy recordada, quedando más bien en un segundo plano y a la sombra de otras consortes castellanas, pero en realidad tiene un peso importante en la historia de Aragón, ya que gracias a ella la dinastía Trastámara acabaría ocupando también el trono aragonés, siendo su hijo Fernando quien se acabaría sentando en dicho trono, asumiendo así la dinastía Trastámara el control de distintas coronas, como la castellana, la aragonesa y la navarra. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Leonor de Aragón. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a la marquesa y a Raúl González también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras dinastías que hayan podido asumir el control de otros dominios o reinos gracias a la figura o la herencia materna. También quisiera agradecer a Rhonda Fleming y a Ángela Gutiérrez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.